Bienvenidos amigos, esto es Noticias de la Carne con información suministrada por el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que pone a su disposición todos los datos de contacto para que usted ya pueda comunicarse con los técnicos del instituto. Figuran aquí a pie de pantalla y usted puede realizar allí consultas o sugerencias que por supuesto tengan que ver con la producción bovina. Nos vamos a meter de lleno ahora en nuestro primer informe que tiene que ver con todo lo que sucedió en una nueva jornada a campo, en este caso en el norte de la República Argentina, más específicamente en la provincia de Salta. Sí, indudablemente nosotros nos costó decidir venir a Salta, pero creíamos que también en la adversidad climatológica que están teniendo todos los salteños y parte del país, teníamos que estar presentes, no solo para traer lo que es productividad, sino que hay herramientas que son útiles en la adversidad para poder, bueno, salvar los rodeos, poder seguir produciendo, poder seguir trabajando en el campo y fundamentalmente, bueno, buscar el bienestar no solo del productor, que también es el bienestar del país. Las estrategias productivas para el aumento de la producción en el sistema ganadero. ¿Cómo se puede caracterizar para que el productor tenga en cuenta aquellos aspectos más fundamentales? Bueno, estamos posicionados en una región donde, para caracterizar un poquito la zona, el régimen de lluvias es muy estacional. Arrancan a partir de diciembre y las lluvias terminan entre mayo y máximo junio, con lo cual es una zona particular en cuanto a producción de forraje porque el pasto se produce en los meses donde hay lluvia, con lo cual la concentración en la producción de pasto es mucho más marcada que en otras regiones del país. Esto hace que la producción de pasto sea acotada a 5 o 6 meses, con lo cual existen dos o tres esquemas de alimentación que nos permiten diferir en cuanto a las posibilidades de utilización del forraje. La primera es consumir parte de ese forraje, que son las pasturas megatérmicas, llámese Gatón Panic, Buffel o algunas gramas, en forma directa en la época de crecimiento. Eso sería pastorear en forma directa en los meses donde entre enero y mayo, que es donde se produce pasto, y cerrar parte del campo de las pasturas para diferir forraje para el invierno siguiente, porque como no hay lluvia, no hay crecimiento. Es decir, ya sabemos que no vamos a tener pasto en invierno, con lo cual tenemos que diferirlo desde el verano hacia el invierno para poder pastorear en invierno. Ahora están en el establecimiento de la población, que es un campo netamente ganadero. Estamos en una zona semiárida. Logramos en algunos tiempos, en algunos años, si el tiempo nos acompaña, hacer un ciclo completo de la hacienda. Todos los terneros los invernamos, las terneras también. Bueno, las terneras quedan de recría, es un rodeo prácticamente nuevo, tiene 3, 4 años. Lo estamos armando. Y bueno, todo lo que es ternera lo recriamos. De nuevo vuelve a la reposición. Este campo tiene parte agrícola con riego, que sería una de las ventajas que tenemos en este establecimiento, donde se hace todo lo que es la producción de grano, alfalfas, y bueno, todo lo que es silaje se realiza en esa parte agrícola bajo riego. Bueno, el instituto trabaja, bueno, aunque es facultad del Estado, acompañando gestiones del Estado, pero también buscando la apertura de nuevos mercados para poder colocar nuestras carnes. Y en ese camino estamos trabajando con Rusia para efecto de poder llegar con carnes premium, aquellas carnes que tienen un valor más de 8.500 euros la tonelada y que, bueno, mercados que dan la posibilidad de que buscar la rentabilidad no solo de la industria frigorífica, sino que eso sea trasladado al productor. Y de esa manera lo vamos a seguir haciendo, como la Comunidad Económica Europea, con la cuota 481 o la cuota americana suplementada a granos, también con la apertura del mercado de Estados Unidos, donde el instituto está haciendo un gran esfuerzo al respecto, aunque también hay que decirlo, facultad
no solo de nuestro estado, sino que también no hay motivos para que Estados Unidos, después de la crisis de la fiebre aftosa en el 2001, no haya dejado de tener en cuenta, y que el esfuerzo de los productores realmente ha sido más que importante al respecto en recursos económicos, y la Organización Internacional de Epizootia la ha reconocido. Así que esperemos que cuando venga la visita sanitaria en el mes de noviembre podamos nuevamente tener la apertura de mercados a efecto de, bueno, que poder ingresar con las carnes y, bueno, con nuestro producto, que es obra y esfuerzo del productor ganadero. El equilibrio ruminal, como una manera de aumentar la eficiencia productiva. La ganadería es una actividad que tiene un gran potencial y a la vez un importante desafío. El crecimiento y desarrollo a nivel mundial de países como China e India, por ejemplo, genera un excepcional escenario con oportunidades de negocios en la actualidad y el futuro, sustentado en el crecimiento poblacional, como también el desarrollo social y económico. En los últimos años, se instaló una competencia importante por el uso de la tierra entre las distintas actividades agropecuarias y, por consiguiente, llevó a un aumento considerablemente en el valor de los campos. Esto comenzó como una tendencia que definió un cambio de rumbo muy claro dentro de la ganadería de nuestro país, la intensificación muy marcada de la actividad. Sin lugar a dudas, la capacidad del suelo donde se encuentra cada establecimiento, en cuanto a su aptitud, fue un motivo también muy fuerte de condicionamiento a los distintos modelos productivos. Generalmente, los suelos de mejor aptitud son los que primero se volcaron a la agricultura, dejando a la ganadería los de menor calidad. Esto es un factor importante de generación de limitaciones, o al menos de nuevos escenarios, ya que precisamente esta menor aptitud agrícola los hace también de menor capacidad en cuanto a producción de forrajes, lo que lleva a un esquema muy sensible con respecto a los volúmenes de forrajes producidos para transformar en carne, terneros, etc., y el desempeño de la actividad. A todo esto se le suma la aparición del componente alquiler y, por lo tanto, el consiguiente costo de oportunidad que eso implica, como para cuestionar aún más el desarrollo o permanencia de los establecimientos con sistemas de producción ganaderos extensivos o poco tecnificados. Por lo anteriormente detallado, entre otros motivos y razones, es que los sistemas pastoriles tienen la inevitable obligación de intensificarse y aumentar su productividad por hectárea y por animal. Se debe encontrar permanentemente la forma de implementar medidas que lleven al mejoramiento y perfeccionamiento de la actividad, devolviéndole competitividad y sustentabilidad. Los sistemas actuales deben pasar a altas cargas por unidad de superficie, de manera que la inclusión de forraje proveniente del pasto en consumo directo se debe orientar en función de conseguir mejoras en las eficiencias de cosecha y altas de conversiones en carne. En los sistemas ganaderos actuales, debemos programar y planificar estrategias productivas con objetivos muy claros y ser capaces de poder monitorear la marcha de los mismos. No debemos perder de vista que estamos trabajando con rumiantes y que tienen la gran ventaja de poder consumir fibra y proteína de bajo valor biológico. Debemos prestarle atención al rumen y a su funcionamiento, ya que los cambios que en este órgano se producen a lo largo de la vida del animal y ante cada evento de cambio de dieta tienen alto impacto en el sistema productivo. Las dietas deben ser equilibradas, balanceadas en energía y proteínas para poder cumplir con la estrategia y el objetivo productivo. Se deben hacer correctas combinaciones de recursos e insumos utilizados en alimentación animal para poder tener balances de dietas adecuados. En el desempeño productivo de los animales, interactúan la dieta, el animal y el ambiente de manera muy importante y decisiva. Existen parámetros muy claros para evaluar el programa nutricional
que se está desarrollando en el establecimiento, como por ejemplo, medir la disponibilidad forrajera y remanente para poder determinar eficiencia de cosecha. El score de bosteo sirve para dar una clara y rápida idea de cómo está funcionando el rumen y dar una idea aproximada de la evolución del proceso productivo. También la condición corporal es de utilidad en algunas categorías. Otra forma es a través de los controles de peso, etc. Cuando nosotros estamos en un establecimiento y observamos en un lote, en un área de bosteo cerca de las aguadas, bosta fresca, digamos, que está, que su consistencia es extremadamente seca, dura, pilada y demás, si bueno, ese animal está en un periodo de restricción, seguramente, consumiendo pastos de muy baja calidad, y si esa categoría que nosotros estamos observando, supuestamente, a priori, creemos que tiene que estar ganando peso de manera adecuada y observamos ese bosteo, ya sabemos que de esa manera no va a cumplir con el objetivo que teníamos pactado. De la misma manera, podemos tener bostas que son extremadamente blandas, ácidas, grisáceas y demás, y si estamos en un engorde a corral, por ejemplo, eso nos da una clara idea de que ya estamos en un proceso de acidosis avanzado y que nos está trayendo problemas de salud serios y graves y que nos está dificultando las eficiencias de conversión y nos está haciendo perder plata fundamentalmente. Entonces, a través de la evaluación de ese score de bosteo, ya sabemos que tampoco estamos en el ideal que estamos buscando. Hacer correctas combinaciones de los recursos e insumos utilizados en alimentación llevan a poder concretar balances de dietas adecuados. Es importante conocer que el rumen tiene algunos aspectos que hay que considerar y atender, como es el desarrollo del epitelio ruminal, ya que este órgano tiene un epitelio que es adaptado a través de las papilas para poder absorber nutrientes y fundamentalmente ácidos grasos volátiles. El ambiente ruminal también hay que considerarlo porque es un órgano que contiene una microflora y fauna que será la encargada de degradar los alimentos que ingiere el animal y que sufre modificaciones en su población de acuerdo a los tipos de alimentos que el animal ingiere. La población ruminal se modifica con los cambios de dieta. Es por eso que debemos prestar atención a los efectos que las modificaciones en las dietas producen y de qué manera impactan en los procesos productivos. Poder hacer adecuados y correctos balances de dietas manteniendo una buena salud ruminal con un óptimo funcionamiento del rumen lleva a que se maximicen los objetivos de producción. Los bovinos consumen nutrientes, proteína, energía, fibra, minerales, etc. Estos nutrientes están contenidos en los recursos forrajeros que les suministramos todos los días y que por lo tanto tenemos que lograr lleguen a estar disponibles de la mejor manera y más balanceada posible en cuanto a cantidad y calidad para poder cumplir con los objetivos productivos fijados como metas. La fibra es uno de los nutrientes más importantes a considerar en la alimentación de rumiantes, ya que de un alimento de baja calidad biológica mediante los procesos fermentativos ruminales se logra transformar en proteína bacteriana que luego pasa a proteína de alto valor biológico. Este ingrediente provoca, de acuerdo a su calidad, un importante limitante al consumo de materia seca. La calidad de la fibra afecta fundamentalmente el consumo de los alimentos y recursos utilizados en alimentación animal, tanto en pastoreo directo como también los consumidos como reservas forrajeras, por ejemplo, henos y silajes, que se expresa en kilos de materia seca consumido diariamente. El consumo es el parámetro que más se resiente cuando se altera la calidad de los alimentos que se ofrecen. Los sistemas pastoriles están expuestos a una gran variabilidad diaria y estacional en cantidad y calidad de nutrientes. Pero la fibra tiene distintas calidades y distintas condiciones. O sea, una especie vegetal de las que usamos como especies forrajeras, en la medida que avanza en su estado fenológico y en su madurez, va perdiendo calidad y va perdiendo digestibilidad. En la medida que eso pasa, lo que va provocando también es que los animales la consuman menos. Cuando nosotros estamos en procesos de conservación de forrajes o pastoreo directo, tenemos que siempre tener en claro que la fibra es un ingrediente de muy bajo costo, pero que tiene que aportar muchos nutrientes. Para que aporte muchos nutrientes, tiene que ser de la mayor calidad posible. Las presupuestaciones forrajeras juegan un importante papel a la hora de poder programar las producciones teniendo muy en claro las metas y objetivos buscados.
Además, podemos decir que la planificación y el balance forrajero son herramientas importantes y factor de análisis económico y financiero a la hora de programar, planificar y evaluar el sistema productivo, proponer acciones de mejoras productivas, ya que podemos realizar simulaciones y observar el resultado con anticipación y, por lo tanto, analizar, reprogramar y hacer presupuestos financieros de las acciones sugeridas. La ganadería actual debe estar alerta a la disponibilidad de sus productos en la zona de cada establecimiento o fuera de la misma que aparecen con fuerte presencia en el mercado. Tener en cuenta tipo del mismo, nutrientes que aportan, como así también la logística, almacenamiento y distribución de los mismos. Cuando nosotros analizamos un subproducto para incorporar a un establecimiento ganadero, lo que tenemos que tener muy en claro es qué ingredientes tenemos que salir a buscar, si se trata de energía o de proteína, y qué tipo de ingredientes me está aportando el subproducto que me están ofreciendo. Cuando evalúo su costo, lo evalúo en función de la cantidad de nutrientes que me ofrece. Es decir, yo puedo decir que algo es más caro o más barato si estoy saliendo a buscar un subproducto proteico en función de la cantidad de proteína que quiere. O sea, que siempre el costo lo tengo que buscar en función de los kilos de proteína que me va a aportar en función de la materia seca que ese ingrediente tiene. Al evaluar la utilización de un subproducto, debemos analizar el costo por nutriente aportado, proteína, energía, fibra, etc. Es importante, cuando se analizan ingredientes a utilizar, saber siempre cuál es el crítico y, por lo tanto, el que es necesario comprar. La combinación acertada de los distintos recursos, pensando y evaluando siempre un adecuado balance de dieta, lleva a maximizar resultados productivos. Considerar las distintas categorías productivas y la mejor manera de programar y manejar la alimentación de cada una de ellas es un importante factor de manejo y proceso a tener en cuenta. Es necesario saber qué cantidad, cuándo, cómo y por qué una dieta debe tener energía o proteína en cantidades variables de acuerdo a la meta productiva que se quiere lograr. Esta es una herramienta más que útil para poder direccionar el esfuerzo en lo que a alimentación respecta, que nos permite mejorar la eficiencia de uso de los distintos nutrientes. La situación en el corto plazo está un poco complicada, hay un efecto climático que está afectando mucho a muchas áreas extensas del país, justamente donde está en la zona de cría. Esta zona es una de las zonas que está muy afectada, con ya una sequía de 2 años, pero hay que mirar con positivo y con faro largo, como es el eslogan de esta jornada de hoy, y como decía el presidente Gonzalo Rodríguez Maldonado en la apertura, falta un día menos para que llueva. Está muy complicado el norte de la provincia de Santa Fe, Santiago del Estero, alguna parte del Chaco también. Y bueno, pero en realidad lo que tenemos que pensar es que tenemos que pensar en mediano y largo plazo. Y en el mediano y largo plazo las expectativas son muy buenas, el consumo interno nuestro es muy fuerte y muy demandante. Yo creo que independientemente de cualquier factor es una fortaleza, no una debilidad. Probablemente hoy esté un poquito más alto de lo normal, estamos en un 93% de la producción de carne argentina consumiéndose en el mercado interno y solamente un 7% en la exportación, cuando históricamente fue 80, 85, 20, 15, una cosa así, a exportación, con lo cual tendríamos una muy buena salida. De todas maneras, en exportación estamos aprovechando muy bien los nichos de mercado, viene muy fuerte el mercado de China, el mercado ruso, que es el principal importador mundial de carnes. Bueno, en realidad el principal importador mundial de carnes es Estados Unidos, pero también el principal exportador. Entonces es un jugador global que prácticamente queda en equilibrio. Pero importador neto puro son los rusos. Y con Rusia estamos ahora justamente negociando, las autoridades argentinas están negociando un protocolo diferente para carnes enfriadas y que tiene una preferencia arancelaria interesante. Y bueno, están tratando eso, que ya está a punto de firmarse. Creo que las expectativas en los mercados mundiales son muy buenas, van a seguir en crecimiento, y lo llamativo y notable de esto es que antes nos preocupaba mucho porque nosotros estábamos en un mercado aftósico y que normalmente era de menor valor, pero con el crecimiento de estos países que tienen aftosa, como Rusia o China o el sudeste asiático,
nos encontramos con que el mercado aftósico ha igualado o equiparado los precios del mercado no aftósico y por lo tanto esa frontera que era completamente estar dentro de una de las dos partes era o tener mucha competitividad o no tener nada de competitividad, hoy ahí se ha desdibujado esa frontera y creo que de la mano de China, de la mano de Rusia, podemos llegar a tener una interesante salida para nuestras carnes en el momento que logremos tener unos saldos exportables interesantes. Para todo esto, independientemente de esto, debemos aumentar la producción. No es fácil lo que estoy diciendo, porque es así, pero debemos aumentar la producción. Hay que mirar mucho el precio de pizarra, pero también hay que mirar mucho la productividad y brindar, y la idea del Instituto de Promoción de Carnes es brindar herramientas para que esta producción se lleve adelante, digamos, decirlo. Bueno, pero hay gente que es exitosa y le va bien y tiene una alta producción, y no la media nacional que es menos de 200 kilos por hectárea por año. O sea, en realidad deberíamos tirar mucho más, debemos mejorar los índices productivos, reproductivos, que ya han mejorado. En un año aumentó el 8% el porcentaje de destete, está en el 65%, eso es una muy buena noticia. Pero mejor noticia es que el porcentaje de destete en la media nacional esté en el 75-80%. No voy a pedir el 95% para toda la Argentina, pero bueno, que esté en el 75-80% es una mejor noticia que la de tenerlo. Bueno, y las herramientas de cómo lograrlo son herramientas de transferencia de tecnología de bajo valor y que con este formato de jornadas a campo tratamos de llevarlo adelante para lograr digamos que esa tecnología empiece a llegar, ese conocimiento empiece a llegar al productor y muchos de ellos empiecen a adoptar medidas. Cerramos así este nuevo programa de Noticias de la Carne con información suministrada por el IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en un programa en donde hemos desarrollado principalmente todo lo que sucedió en la jornada campo que se organizó por el Instituto en Metán, en la provincia de Salta, y también hemos hablado sobre el equilibrio ruminal, cómo funciona el rumen de un ganado bovino destinado para carne y, por supuesto, cuáles son los aspectos principales y las recomendaciones que hay que tener en cuanto a la alimentación bovina en las situaciones en las cuales nos toca trabajar en las diferentes regiones productivas de la República Argentina. Pueden comunicarse con los técnicos del Instituto. Los datos figuran aquí a pie de pantalla y allí pueden realizar sugerencias y consultas que tengan que ver con todo lo que está sucediendo en la ganadería, en el mercado nacional e internacional. Nos estamos despidiendo de todos ustedes, pero nos vamos a reencontrar dentro de 7 días cuando nuevamente volvamos a poner al aire y por esta misma pantalla esto que hemos denominado Noticias de la Carne con información suministrada por el IPCBA. Que la pasen muy bien.